Charit Zit da a conocer esta noticia. Es una actriz mexicana que nació en Ciudad de Chihuahua, en México, el 5 de septiembre de 1972, dentro de una familia que siempre le otorgó su apoyo incondicionalmente en cada etapa de su vida. Suegra del conductor Brandon Peniche y reveló que dio positivo al mal que aqueja al mundo. Recordemos que anteriormente Brandon y su esposa pasaron por lo mismo. Brandon Peniche y su esposa, la influencer Crystal Zit, comunicaron a sus seguidores que han dado positivo luego de presentar síntomas asociados como estornudos y fuertes dolores de cabeza. La pareja confirmó este lunes a través de un video en Instagram su condición médica, un tema de preocupación para la familia, pues ambos son padres de una niña de 19 meses y además la también modelo se encuentra en espera de un nuevo bebé, portando una gruesa mascarilla médica. Los esposos comunicaron cómo fue que comenzaron y a sospechar de haber contraído el mal que mantiene en jaque a gran parte de la población mundial. Y hoy, quien padece este mal es la madre de Crystal Zit y contó cuáles fueron sus síntomas de la actriz. Ella narró en una extensa transmisión en vivo que en un inicio experimentó la negación ante su diagnóstico, el cual le costó trabajo afrontar. La actriz Charit Zit reveló a través de una transmisión en vivo por Instagram que dio positivo luego de experimentar síntomas desde el pasado jueves, y aunque a un inicio ocultó su condición, comunicando que dio negativo al análisis, dijo que lo hizo por negación. Ayer yo le subí un mensaje diciéndoles que había dado negativo, porque lo hice y no lo sé. Yo con ustedes he sido una persona sumamente abierta, siempre les he abierto mi corazón, siempre he sido una mujer muy honesta, les prometí que les iba a decir los resultados de mi prueba, no sé por qué dije negativo, no lo quería asimilar. Si se dieron cuenta, la historia la borré de inmediato. Bendito sea Dios, me siento muy bien. Reveló que comenzó a sentir síntomas desde el día jueves, muy diferentes a los de su hija, y al igual que su hija reveló que también es alérgica por lo que pensaba que fuera el mal que aqueja al mundo. La consuegra del actor Arturo Peniche mencionó cuáles fueron los síntomas que no experimentó, haciendo hincapié en que la enfermedad se manifiesta de modos distintos en cada persona. No sentí absolutamente la pérdida del olfato. No perdí el gusto, no me duele la cabeza, no me duele el cuerpo, me siento extremadamente bien. En este tiempo todos nos cegábamos. Decimos, es una alergia, es una gripa, hablo por mí. Zit contó que pese a que gran parte de su familia dio positivo unos meses antes, ella pensó que la había librado, aunque dijo no saber cómo sucedió, pues prefiere no atormentarse más. Eso sí, se encuentra muy positiva y espera que pronto pueda dar buenas noticias. Afortunadamente, tiene la experiencia de su hija, quien hace poco vivió lo mismo. Esperemos que se siga sintiendo bien y que pronto logre recuperarse de esto.